en horas de la noche recibí la llamada de la fiscal de turno, la doctora Reinalda Palacio. También en esta mañana ya estuvimos conversando. En este preciso momento mis compañeros ya se encuentran en el Ministerio Público para la aplicación de medida de protección, el artículo 34, ya que el menor esté de 12 años no puede ser imputado, ¿verdad? Nuestra legislación no lo permite. De igual forma le vamos a estar dando seguimiento psicológico, socioambiental, y así también se les estará realizando el test toxicológico, ¿verdad? Para que podamos saber si de repente es usuario o no a las drogas, si de repente este niño es usuario, ¿verdad? Vamos a tratar de conseguir un lugar, una asunción, para que él pueda ser rehabilitado y luego volver hasta su casa. ¿Cómo se dice, doctor? Yacaré Liga, pues ya juega, y no sabemos si ese fue echado más del 8 de 17 años, ¿verdad? Y la verdad que hasta este momento no tenemos la declaración, ¿verdad? Así como lo manifesté, ahora mismo se encuentran ante el Ministerio Público, ya que yo estoy en este lugar participando de la rendición de cuentas, ¿verdad? En otro grupo están realizando las diligencias pertinentes, ¿verdad? ¿Se está informando todo, ¿verdad? Sí, todo en su momento se va a informar. Ya me comuniqué también con la defensora de turno, la doctora Paloma, ¿verdad? Recibí algunas instrucciones de parte de ella, y como lo mencioné, ¿verdad? Se va a aplicar el artículo 34 del Código de la Niñez, aplicación de medida de protección. Exacto. Y caso, este por ejemplo se dio estado público, ¿verdad? A pesar de que no se ha manifestado el nombre, ni hemos visto de quiénes se tratan, pero se supo, ¿verdad? Casos como este ocurren a menudo, por lo que tengo entendido. Sí, tenemos varios casos, ¿verdad? Que estamos dando seguimiento. Como lo dije, socioambiental y dándole seguimiento psicológico. Realmente tenemos esta problemática hoy día en nuestra sociedad, acá de Pedro Juan Caballero, y esto se debe a que también de que los padres le dan cierta libertad a los niños y lo convierten en libertinaje, ¿verdad? Pero es importante también que la ciudadanía sepa, ¿verdad?, que hoy día estamos perdiendo el rol de ser papá y mamá. De Catuella corregir la mitad. De Catuella corregir, sino que muchas veces, infelizmente, los padres mismos ya no son ejemplos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y les traspamos la mitad. Y te dicen, va en derecha a papá de Opeisa, va en derecha a mamá de Opeisa. Entonces ya ellos se juzgan, hay un mal ejemplo. Sin embargo, nosotros, leñan de tuya y te Ronald, pero nosotros antes recibíamos una dirección de parte de nuestros padres, ¿verdad? De por sí hoy es por Araboy. Para ver, hoy en el Mumbai, andé por Aguara, deseo de todo, ya en el Andapeja, me mandé ti directriz. Este día ya pota copiar de escoa, porque Caru es una escuela. Sin embargo, hoy día ya eso se terminó. Los padres mismos ya se levantan con celular en las manos, ¿verdad? Ya no habla, no hay un diálogo, fluidez en la familia. Entonces todo eso va descomponiendo lo que es esta sociedad, ¿verdad? Que va cambiando día a día.